Vives en la curva 2. Qué lástima, hombre. Sí. Siempre está con mucha motivación. Acuérdate, Tony, que era el piloto, el mecánico, sí, el chofer. Claro. Es el todólogo ese. Y mira, yo no sé si esa sea la marca del auto de José Luis Ramírez, pero ahí está marcadita en la barda, sí, el contacto, el que podría ser. Ahí viene la repetición. Bueno, ahí viene por arriba, ya fue el golpe. Y bueno, es una lástima para José Luis Ramírez, que ha estado cerca, pero no se le da una carrera completa. Cuidado todavía con él en la próxima, sí, temporada. Aquí hubo dos golpes, el de José Luis Ramírez y el de Rafa Martínez, que va a perder 11 segundos de ventaja. Sí, no, Sony, 11 segundos, sí. Un detalle, en esta bandera amarilla, el equipo de Rafa Martínez, que está en la primera posición, está aprovechando y está preparándose con la mamila de combustible. Es decir, dentro de la estrategia de Rafa Martínez, salió con poco combustible, por eso es que su auto va tan rápido y ya se están preparando. Vamos a ver si el jefe de su equipo decide que venga, sí, a recargar gasolina. No, qué buena, gracias, Osvaldo, qué valiosa información. Además, creo que no solamente vamos a ver a Rafa Martínez.